Pues muy buenos días a todos y a todas. Y bueno, por desgracia últimamente tengo que dar más de una rueda de prensa no dando buenas noticias. Como saben, ayer se nos comunicó por parte de la Delegación de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que Ciudad Real entraba en un nivel 3 reforzado. Esa es la situación que tenemos desde hoy, bueno, desde ayer, que ya entraron en vigor estas medidas, y desde las 0 horas que entraron las nuevas de ese refuerzo. No voy a repetir todas las medidas que son con nivel 3, solo me centraré en ese, bueno, en ese refuerzo de las medidas, que lo que nos lleva es, como saben, al confinamiento perimetral de Ciudad Real Capital. Nos lleva también a bajar el toque de queda a las 10 de la noche, a las 22 horas, y que nos lleva, sobre todo, al cierre total de la hostelería de esta ciudad y de grandes superficies comerciales, no así del pequeño comercio de nuestra ciudad. Es una situación muy complicada. Las cifras las conocieron ayer. Saben ustedes que en la provincia de Ciudad Real estamos superando con creces lo que sucede en Castilla-La Mancha. Estamos en 848 casos por cada 100.000 habitantes y Ciudad Real Capital supera los 600 casos por cada 100.000 habitantes. Sabíamos que la Navidad podía ser difícil, que los datos después de la Navidad podían ser preocupantes, pero les aseguro que las cifras superan todos esos malos augurios que podíamos tener antes de las Navidades. Por lo tanto, estas medidas son más que necesarias. La aplicación de estas medidas debe conllevar que bajemos estas cifras y que podamos al menos contener este contagio diario. Este contagio diario que además tiene un elemento muy preocupante, que es la presión en las asistencias hospitalarias. Saben ustedes que en el Hospital de Ciudad Real ya hay 251 personas en planta y 50 personas en la UCI. Esta situación hace que tengamos que tomar todas las medidas. Desde el Ayuntamiento se reforzará nuevamente el control y el seguimiento. Tendremos que contar, ya estamos en contacto con la subdelegación de Gobierno, porque saben que el control de las carreteras y del confinamiento perimetral es competencia de la Guardia Civil, que ya estamos en contacto con ellos para ver cómo se va a articular. Y vuelvo a pedir esa responsabilidad a la ciudadanía, que bueno, que estamos viendo que algunos sí lo cumplen, pero vista las cifras, no hemos sido todos los que era necesario para cumplir. Hoy Ciudad Real sufre una situación difícil. Es difícil pasear por la ciudad y ver todos nuestros locales de hostelería cerrados. Es muy difícil también hablar de grandes superficies que hoy no podrán abrir. Como todos ustedes saben, he venido repitiendo en una otra ocasión que, según las circunstancias, nos podríamos plantear un nuevo fondo de recuperación de la economía para Ciudad Real. Y hoy vengo a anunciarles que el equipo de Gobierno va a articular un nuevo fondo de recuperación para Ciudad Real que irá a cargo del remanente del año 2020 y que volverá a estar dotado con 1 millón de euros. Saben ustedes que en el mes de febrero tenemos las cifras, una vez que ya está el presupuesto, la ejecución del presupuesto 2020, tenemos las cifras de remanente que irán prioritariamente a dos elementos. Por un lado, acción social, porque no vamos a dejar de lado a nuestros vecinos y vecinas que peor lo están pasando, esa es una prioridad, pero que también irá a ese fondo de recuperación que se podrá empezar a tramitar a principios de marzo y que tendrá una dotación nuevamente de 1 millón de euros. Tenemos que hacerlo, las medidas que se han establecido son muy estrictas, especialmente, como les decía, para la hostelería y el pequeño comercio, y el Ayuntamiento no quiere dejar de prestar esta ayuda. La situación hoy es la que es y, como ya les anuncié, si la situación iba como por desgracia hoy va, tendríamos que articular un nuevo fondo de recuperación. Y es lo que, entre otras cosas, quería anunciar. También quiero hacer mención, para que los ciudadanos lo conozcan, al anuncio que ha hecho hoy el presidente Page de esos 65 millones de euros para autónomos y pymes, especialmente dedicados pues a la hostelería, al turismo, al transporte y a los feriantes, que también es algo que nos ha preocupado mucho, sobre todo con la venta ambulante en nuestro mercadillo de Ciudad Real. Por lo tanto, situación grave y el Ayuntamiento colaborando con la economía de nuestra ciudad, con ese nuevo fondo de recuperación. Mi mensaje tiene que ser hoy de toda la contundencia y con toda la gravedad de la situación. El COVID está matando. El COVID tiene a gente en situación crítica. El COVID acaba con nuestros pequeños negocios.
El COVID trae personas sin trabajo, en ERTES y en situaciones más difíciles. El COVID hace que tengamos que aumentar las ayudas individualizadas, porque las personas más vulnerables ahora lo son más que nunca. El COVID hay que tomárselo en serio. Y, por favor, ruego a los vecinos y vecinas de Ciudad Real que así lo hagan, porque hoy no podemos salir de Ciudad Real, porque hoy vemos nuestras calles cerradas, pero lo que vemos sobre todo es a 251 personas hospitalizadas, a 50 personas en la UCI. Vemos como nuestros mayores vuelven a ser los más afectados por el COVID. Nuestras personas mayores lo están sufriendo con más crueldad. Estamos en paro, muchas personas en paro. Por lo tanto, no nos lo tomemos alegremente, no nos relajemos en ningún momento. No pensemos que las cosas ya están superadas, porque aquí tienen ustedes las cifras. Datos más objetivos no se pueden tener. Por lo tanto, ese es mi mensaje. Dos. Uno, las nuevas medidas, que si me preguntan si son preocupantes, digo que son extremadamente preocupantes las cifras que tenemos. Y dos, la posición del Ayuntamiento, la postura del Ayuntamiento, la decisión del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real de, con cargo al remanente, hacer un nuevo fondo de recuperación para la economía de Ciudad Real. Esos son los dos mensajes que yo quería trasladar y terminar nuevamente con el llamamiento a la responsabilidad, porque esto es muy serio.